tenía aproximadamente 4 años, cuando tuve mi primer contacto paranormal. Empecé a tener comunicación con personas que ya habían fallecido y aunque era muy niña, empecé a transmitirle esos mensajes a quienes ellos me decían que les transmitiera el mensaje. He desarrollado mis capacidades de mediunidad y de manera psíquica de forma natural, como la lectura de las cartas, pero me instruí en la Gran Fraternidad Universal Blanca en astrología y numerología. Mis lecturas son expresivas porque puedo llegar a sentir las emociones, las sensaciones físicas de mis clientes y puedo llorar con ellos, puedo reír con ellos, puedo celebrar con ellos, puedo sentir si tienen dolores físicos y también puedo sentir su espíritu, su alma. Entonces mis consultas son muy expresivas. Trato de comunicar energía positiva, trato de comunicar seguridad, esperanza, amor y sobre todas las cosas, lo que más trato de comunicar es que no tengan miedo, porque a veces tenemos miedo a vivir y la mejor forma de vivir es vivir sin miedo. La intención más importante que yo tengo después de realizar una lectura es que mi cliente se sienta satisfecho, que se sienta contento, que se relaje, que esté optimista y que empiece a traer energía positiva hacia su vida, que se le convierta en salud, en prosperidad y en armonía, sobre todo paz interior. El amor nos ayuda a podernos entendernos mejor y yo amo mi trabajo psíquico. Y amo todo y cada uno de mis pacientes y quiero que cuando reciban la lectura sientan ese amor.